10 en la mañana. El tema de la reducción a la tarifa de fluido eléctrico debe ser visto con lupa, dicen algunos expertos, porque debe ser algo individualizado. Para cada sector se debe sustentar o se debe ajustar este tema de la tarifa de energía eléctrica. Pero ¿qué opina la población en las calles de Managua, en el caso de acá de la capital? Vamos con Christopher Guevara, que está listo con esta opinión. Es que en días antepuestos muchos usuarios de energía eléctrica se han quejado por los altos costos que reflejan sus facturas. A criterio de muchos, consideran que estas cifras son exorbitantes, que vienen a desequilibrar su bolsillo y aún más en estos tiempos de crisis. Veamos parte de lo que la población expresa. ¿Usted considera que debería de haber una reducción en el costo de la tarifa eléctrica? Sí, me parece que sí. ¿Tiene inconformidad usted con las cifras? ¿De cuánto le salía su recibo un aproximado antes? 500, 600. 500. ¿Y ahora de cuánto le sale? 2.000 y alto. ¿Muy alto salen los costos? Demasiado. Sí, muy alterado. Sin inconformidad, porque por lo menos ahorita voy a hacer un reclamo donde solo tengo un televisor mediano, una refrigeradora mediana, dos manitos, y me está saliendo el consumo demasiado alto. Okay. No coincide el consumo kilowatt hora con el costo facturado que refleja la factura. Mi estimado, ¿usted considera que debería de haber una reducción en las cifras de la tarifa eléctrica? Sí. Coméntenos acerca de su conformidad. ¿Por qué debería, usted cree que debería de bajar? Porque, bueno, con respecto al consumo de años anteriores, este año se ha alterado la factura. No sé si se ha alterado o sé sí, que sí. Subió, incrementó la tarifa energética, pero sí se ha alterado. Si pagábamos 500, 400, 600, ahora sale 1.700, pues sí. Muchos usuarios expresaron que a pesar que el gobierno ha hecho pocas o breves reducciones, estas cifras siguen duplicándose sin motivo alguno. Por mi parte es todo, regreso con ustedes a estudio. Muchas gracias, Christopher Guevara, por tu reporte. Efectivamente, es el sentir de la población. Y escenas como esa que nos presentaba Christopher son las que se viven a diario en nuestro país. Estas distintas empresas, o sucursales más bien, de la empresa generadora de energía, está siempre abarrotada de personas quienes llegan con sus facturas alteradas, quienes piden efectivamente o pretenden llegar a un acuerdo con esta empresa. Sin embargo, pues es parte del diario vivir de los nicaragüenses. Como decía en la primera parte de este segmento el economista Enrique Sáenz, él considera de que aproximadamente un 30% tiene que ser la rebaja de la tarifa energética. En junio apenas se logró un 3% y ahora pues se pretende con esta iniciativa enviada de urgencia a la Asamblea Nacional de que sea una reducción significativa para la población nicaragüense. Tenemos en esta segunda parte al también economista Michael Marenco, exfuncionario del Banco Central. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Willy, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Michael, ¿qué significaría para la población efectivamente de que haya una rebaja significativa en la tarifa energética? Hemos visto no solamente a la persona que tiene a veces un abanico, una refrigeradora, un televisor y las facturas son demasiado elevadas, pero también hemos visto el clamor del sector privado de nuestro país, quienes efectivamente entre los principales golpes que están atravesando son las altas tarifas energéticas. Efectivamente, quiero antes deletrear o poner como nota al pie el supuesto que hay en la pregunta, y es que si hubiese ese alivio en la tarifa, ¿verdad? La reforma que se hizo actualmente trabaja con ese supuesto. Se supone que debido a esa reducción o a esa banda máxima de precio de 6.5 centavos de dólar por kilowatt hora, debería haber un alivio en la tarifa eléctrica, pero no necesariamente, porque eso va a depender de la negociación que hagan las generadoras con las distribuidoras, por supuesto. Y ahí hay muchos factores intermedios que inciden. El señor Sáenz mencionaba algunos de ellos. Quedan otros que sería interesante analizar, pero bajo el supuesto de que sí se lograse, esto representaría un alcance potencial en economía, es decir, una ganancia de productividad para el tejido empresarial, para el tejido productivo, pero además de eso representaría un alivio para los ingresos de las familias, que cada vez se ve más mermado.
entonces tendrían más ingreso disponible para su cesta de consumo y para la empresa le sumaría competitividad, no solo a nivel interno para producir, sino a nivel interno para aquellos, aquellas empresas que están en el sector transable de la economía que exportan. Entonces, bajo ese supuesto, representaría un alivio para el ingreso de las familias y una ganancia potencial de competitividad para el sector productivo. En este tema de la competitividad es bastante importante. De hecho, lo decía también el mismo diputado Bálmaro Gutiérrez, de que hay un clamor de todos los sectores de nuestro país precisamente para hablar y precisamente para destacar ese hecho de que las empresas no pueden ser competitivas si se tienen esas tarifas demasiado elevadas. Así es, la competitividad es un factor que alude no solamente a costos, alude a eficiencia, alude a la calidad del servicio que se presta y en este caso el problema que se vierte alrededor de la generación eléctrica, de la distribución. A ver, puntualizando, hay varios elementos, hay varios agentes en el mercado eléctrico. El primero es el generador de energía eléctrica, el segundo el que transfiere, el tercero el que distribuye y el que regula. En este caso, quienes regulan son el INE y el Ministerio de Energía y Minas. El que distribuye, el monopolio, como ya se mencionó anteriormente, lo posee Disnorte, Disur. Y en el caso de a quienes va dirigida esta reforma, que son los generadores de energía renovable, que son alrededor de 29 en el país. Ahora, ellos tienen que evaluar un costo-beneficio del alivio tributario en este sentido. Si eso representa un alivio, entonces podrían negociar, pero eso depende de la magnitud, y la magnitud, en este caso, por ser un impuesto sobre la renta y tiene un carácter progresivo, va a depender del volumen de facturación. El señor Sáenz también mencionaba otros elementos que inciden directamente en el precio de la tarifa eléctrica para las personas, como el factor potencia. El factor potencia no es otra cosa que la capacidad instalada de las plantas generadoras, en este caso. Se paga, ellos reciben dos ingresos, un ingreso fijo y un ingreso variable. El ingreso fijo es aquel que reciben por potencia instalada. Por cada megawatts de generación, ellos reciben entre 6.000 y 15.000 dólares. Entonces, tenemos plantas que, como mencionaba el señor Sáenz, también tienen capacidad instalada, tienen potencia instalada. Eso lo paga el nicaragüense, pero no necesariamente lo consume. El ingreso variable que también reciben viene siendo lo que ellos despachan de energía. Entonces, también tenemos plantas generadoras como la Che Guevara, que no funciona desde 2018 por la ley Maginsky, pero que recibe ingresos, es decir, la población paga millones por esa planta que no está generando, no está distribuyendo. Después tenemos las ineficiencias que se vierten alrededor de Unión Fenosa en cuanto a ineficiencias técnicas, en cuanto a fugas de energía eléctrica, en cuanto a conexiones ilegales, etcétera. Todo esto, por supuesto, implica costos, implica gastos que al final los nicaragüenses lo asumen. También tenemos el tema de los contratos. Nicaragua no solamente posee los precios promedios de energía eléctrica más caros o uno de los más caros de la región, de Centroamérica también, sino que también en términos de contratos, los contratos que realiza Nicaragua con los contratos de compraventa con las generadoras son de 29 años. Eso por ningún lado tiene un carácter de eficiencia. Los contratos de largo plazo de países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica o Panamá, máxime, son de 15 años. Entonces, 15 años versus 29, eso no te garantiza eficiencia en ningún sentido, porque estás trabajando con supuestos económicos que de un momento a otro, incluso de un periodo a otro, de un semestre a otro, ya no están. Ahora, hay otro elemento que subyace a esto, y es que cualquier alivio que se genere por reducción en los precios internacionales del crudo se transfiere inmediatamente como un fondo para el pago de la deuda con Caruna. Entonces, es un poco ambigua la reforma, porque por un lado hubieron mecanismos que apuntaron o políticas que apuntaron a aumentar el precio de la tarifa de energía eléctrica que pagan las familias. También lo mencionaba el señor Sáenz, en el año pasado aumentó 30%, después se dio esa especie de reducción pírrica, por ponerlo en algunos términos. Pero no solamente eso, el tema del subsidio es un elemento que ha venido decreciendo. Desde 2018 había un subsidio del 52%. 2019 este
subsidio se mantuvo entre el 40 y el 50%. Entre el 40 y el 50%. 2019 finales se mantuvo entre 30 y 40 y este año se mantiene entre el 25 y el 35%. Y precisamente sobre el tema de los subsidios, decían los diputados de que esto, al llegar a estos acuerdos, va a permitir de que los subsidios incluso sean menores y que este dinero, estas partidas que se destinan para esto, efectivamente pueden ser utilizados para en beneficio de otros sectores. Pero vos mencionabas el hecho de que cómo es posible que hay plantas que no están en funcionamiento y se les está asignando presupuesto. Entonces, tenés también el tema del canal interoceánico que se le está asignando el presupuesto de la República y no está en funcionamiento. Entonces, es decir, si miramos este aspecto, es que efectivamente hay partidas presupuestarias que se están depositando en sacos rotos. Así es. Y no solamente en empresa o entidades que no están funcionando, no están operando, también en las que están operando y demuestran ineficiencia. A ver, por ejemplo, la cantidad de reserva de energía eléctrica de muchas de estas plantas generadoras supera la demanda interna o la demanda doméstica, en este caso de energía eléctrica. Tenemos reservas de energía eléctrica, que en este caso el concepto de reserva básicamente es la diferencia entre lo que se produce, la capacidad instalada, y lo que se despacha de energía eléctrica, que oscila alrededor del 80%, 82% en 2019, si no mal recuerdo. Entonces, por este excedente de producción se paga por el factor potencia, y es energía que ni se está demandando y más bien se está pagando. Entonces, hay elementos que demuestran ineficiencia y los diputados trabajan con el supuesto de que necesariamente esta reconfiguración de los contratos de compraventa por el techo de la banda de precios que se estableció necesariamente se va a transferir, y no. Es decir, en la teoría el mercado funciona de una manera y en la práctica funciona de otra. En este caso, la distribuidora, como viene siendo Disnorte, Disur, tiene que evaluar costos, tiene que evaluar si esto realmente sopesa el tema de las pérdidas por ineficiencia, de la fuga, de las conexiones ilegales, los costos de negociación. Hay una de las críticas que se vierten por muchos expertos en materia energética, y es que esta reforma hace a un lado el tema de las plantas generadoras, las térmicas y las geotérmicas, que es para quienes se paga este factor potencia. O sea, este factor potencia se paga para estas plantas, y precisamente Alba Generación, Alba Niza, están dentro de ese marco. O sea, reciben ingresos de este factor potencia simplemente por tener capacidad instalada, pero no por despacharla. O sea, no es energía que la gente está consumiendo al final. Eso demuestra el grado de ineficiencia que hay alrededor. Entonces, ¿cómo podés establecer un supuesto de eficiencia de precios y de eficiencia entre oferentes y demandantes si no hay eficiencia en la producción, en la distribución, en los canales intermedios? Entonces, esto, si bien es cierto a nivel teórico, suena bien, porque aumentas competitividad para un sector energético sustentable como es la energía renovable. En términos teóricos, por supuesto, atraes y volvés más competitivo este sector, pero no estás observando los fenómenos puntuales o el punto culmen o los puntos culmen del fenómeno, como son las plantas térmicas y geotérmicas, como son el tema de las ineficiencias, como son el monopolio de la distribución. Es decir, no hay mucha regulación en materia energética, y ese es un problema porque hay muchos vacíos alrededor. Con este tema de lo que decía en la primera parte de la entrevista a Enrique Sáenz, hay empresarios, dice, de que han trabajado en contubernio con el gobierno de Nicaragua para beneficio de ellos y no de estos sectores vulnerables de la población. ¿Es posible de que con las nuevas autoridades electas en el Consejo Superior de la Empresa Privada se haga una revisión y se haga una postura de manera conjunta y no veamos, por una parte, a unas cámaras de energía? En su primer momento fueron 6 las que pidieron una reducción de la tarifa energética. Posteriormente, el COSEP como tal, en este caso cuando estaba José Aguirre, planteaba un 20% de reducción. Sí. Pero vemos la postura de representante de la Cámara de Energía, que prácticamente dice que no es viable, no conviene al país reducir la tarifa energética, porque argumenta distintas razones de pérdidas que puedan tener. Entonces, en este caso, ¿es posible de que con esta nueva administración en el COSEP pueda haber algún cambio, pero de manera conjunta?
Ok, recordemos que hay conflicto de intereses cuando estás apelando por un componente social y componente empresarial. Y si bien es cierto, no existe necesariamente esta dicotomía entre, como lo dicen en términos políticos, los dueños del gran capital y el beneficio social. Es decir, no necesariamente existe esta dicotomía o esta falacia del bien versus el mal. No, es decir, al final del día, la eficiencia, reducir precios por energía eléctrica también beneficia al sector empresarial, como puede beneficiar a las familias y hogares. Entonces, deletreando eso o definiendo eso como nota al pie de página, sería lo ideal. Sería lo ideal que se apelara a una reducción, sería lo ideal que ahora que hay nueva administración, en el caso del COSEP, las cámaras, una de las promesas de él, precisamente, se vertía alrededor de trabajar estratégicamente de forma sectorial. Y al trabajar de forma sectorial se da una visión smithiana de la economía. Es decir, hay una especialización en el trabajo, en las gestiones, en las administraciones. Entonces, sí, lo ideal sería que se hiciera. El beneficio esperado no solamente recaería sobre el sector empresarial, sino también sobre la población. Es decir, no existe esta dicotomía de se benefician empresarios, no se benefician estos. Pero también hay que ser claro y preciso en decir que también hay intereses económicos empresariales en el mercado de energía eléctrica, por supuesto. Siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Entonces, en la medida de identificar quiénes son los participantes y sobre o para quiénes se está gestionando por parte del COSEP o parte de distintas cámaras, en ese mismo sentido la respuesta sale a la luz. ¿Para quién realmente serían los intereses? Ahora, si no se llega a una ellos decían una reducción significativa. Pero si se da en los términos o en un promedio que es demasiado menor a lo esperado, estaría siendo prácticamente como una publicidad más, porque vimos que efectivamente celebraban la reducción de un 3%, pero hoy estos mismos que celebraban reconocen de que efectivamente hay demanda de distintos sectores y que no pueden competir las empresas debido a esta alta tarifa del servicio de energía eléctrica en nuestro país. Qué buenísimo ese término, Willy, que usa, de publicidad, porque realmente muchas de las políticas tienen esa connotación publicitaria. Es decir, si querés ser objetivo, analizar los beneficios y analizar los costos. Analizás también a quiénes beneficia y a quiénes le cuesta. Entonces, también hay una línea que se vierte en medio sobre lo que en teoría esto significaría, ya lo mencionamos, si se diese esa reducción, ese alivio, y de cuánto, porque también importa cuánto, porque si es algo bastante gracioso, por ponerlo entre comillas, la reducción, pues no representaría necesariamente un alivio, tomando en cuenta que el año pasado un aumento del 30%, entonces, y tomando en cuenta estos otros factores que se asumen por parte de la población. Entonces, es un elemento publicitario porque en teoría esto apunta a mejoras de competitividad, ganancias de competitividad, potencial aumento de producción, eficiencia, etcétera. Pero no necesariamente, como ya mencionaba, una cosa es lo que la teoría plantea o lo que a nivel deductivo se podría decir, y otra cosa son arreglos y negociaciones internas. Precisamente sobre estos contratos hacía énfasis el diputado de Yátama, quien manifestaba de que aunque el gobierno pregona de que efectivamente en nuestro país hay cobertura en el 98% del territorio nacional en cuanto al servicio de energía eléctrica, pero decía Brooklyn Rivera de que se tienen que revisar los contratos porque hay cosas no demasiado transparentes en ese aspecto. Sí. Y comunidades en abandono, olvidadas. Completamente, completamente. Lo primero es el tema de la duración de los contratos, ya lo mencionaba. Tenés contratos de 29 años, eso es completamente irrisorio, porque de aquí a 5 años, manejando las cláusulas, las obligaciones de este contrato, tenés otras condiciones económicas, probablemente mejores en el mercado internacional y probablemente peores en el mercado doméstico. Entonces afectás potencialmente a la población. Lo segundo es lo que acabas de mencionar. Tenés un alcance del 98%, pero no hablas de infraestructura. Los puedes alcanzar en cobertura, pero no hablas de calidad, no hablas de infraestructura, no hablas de precio, no hablas de factores de eficiencia.
Lo segundo es el alivio, los subsidios hacia quienes realmente están dirigidos. Y en este caso ya denotábamos el hecho de que el subsidio se ha ido reduciendo gradualmente. Pero todos estos elementos están detrás, o decir, subyacen a un tema contractual que viene siendo las negociaciones que se hacen entre las distribuidoras, los contratos de compra-venta entre distribuidoras y generadoras que gozan de la venia del INE y del MEN, Ministerio de Energía y Minas, en este caso. Entonces, cualquier tipo de cláusula establecido, incluso hay un costo por venta, y este costo por venta también es asumido por la misma población. No solamente el factor potencia, el costo por venta también. Y este costo por venta no necesariamente está esclarecido de cuánto es. Es decir, al final del día tenés factores un poco nebulosos que no salen a la luz pública, elementos de negociación que no son de escrutinio público, y esto incide sobre, primero, levantar suspicacia, segundo, sobre el tema de la transparencia, y tercero, sobre la credibilidad institucional. El papel del INE ha sido una de las instituciones prácticamente cuestionadas, porque hemos visto que la población de manera masiva acude a tratar de hacer arreglos de pago, aboga para que se les den algún tipo de respuesta, y prácticamente vemos esta institución prácticamente que deja al usuario en el abandono. Por supuesto, nosotros veíamos la nota introductoria como muchas personas a diario hacen fila para hacer este tipo de reclamo, para establecer quejas sobre alzas en las tarifas eléctricas, alzas repentinas. Entonces hay muchos elementos nebulosos, muchos elementos obtusos alrededor de, primero, las tarifas que se establecen, segundo, cómo de repente un usuario de repente tiene un costo de más del 200% en aumento de energía eléctrica. Entonces, son factores de eficiencia que en la regulación actual no se están tomando en cuenta. Y eso precisamente es lo criticable. Vos podés decir de que vas a poner una banda máxima para el precio de negociación, pero no estás tocando ni de cerca los factores medulares, los factores culmen del problema. El tema que mencionás ahorita de los problemas que los usuarios reportan, debería haber regulación para eso, debería haber mecanismos institucionalizados y búsqueda de eficiencia para dar respuesta a los usuarios que de repente tienen aumentos de 100, del 200% en su tarifa eléctrica, en el pliego tarifario, que donde hay costos también, por ende, que no deberían estar pagando. ¿Cómo interpretás el hecho de que se haya enviado esta propuesta de reforma de manera urgente? ¿Están admitiendo de que efectivamente la situación está demasiado golpeada? ¿Lo están haciendo de manera tardía? ¿Debieron haberlo hecho antes, a inicios del año, cuando efectivamente hubo distintos pronunciamientos? Sí, la verdad no sé cómo interpretar eso necesariamente. Tomemos en cuenta que muchas de las leyes que se emiten siempre son con carácter de urgencia, como la ley interoceánica, la 840 del canal interoceánico, se emitió con carácter de urgencia y a la fecha no vemos nada de eso. Entonces, ese carácter de urgencia no necesariamente indica que con carácter de urgencia se va a resolver. No, no es un símil. El carácter de urgencia es tan ambiguo que puede representar demora en algún término contractual que se tenía que hacer y no se hizo en tiempo y forma. Podría representar también el tema de simplemente quiero que me resuelvan ya, por ponerlo en términos laxos, quiero que me resuelvan ya. Ellos se han trazado como plazo a finales de octubre, entonces un 31. Relativamente cercano. Perfecto, sí, completamente. Es decir, las generadoras de energía renovable tienen hasta el 31 de octubre para decidir si se anexan a esta propuesta, en este caso es voluntaria, pero las negociaciones y la definición de tarifa es, en este caso, queda a voluntad de la distribuidora, es decir, queda a venia de ella, pero el plazo de un mes prácticamente definido para decidir va a contemplar dos elementos. El primero, el costo-beneficio. Si realmente este alivio fiscal, este alivio tributario va a proveer un beneficio mayor al que actualmente están teniendo por los ingresos. Y no necesariamente, ya tomamos en cuenta los elementos que están sobre la mesa. Entonces, eso va a depender en la medida de los volúmenes facturados, porque como el impuesto sobre la renta, en este caso, tiene ese componente,
Entonces va a depender de ello. Lo segundo es que va a depender, por supuesto, de la relación directa contractual que se tenga con la distribuidora. Tienen hasta el 31. Probablemente, bueno, no sé cuántas veríamos. Es que hay dos elementos que son ambiguos y que no están definidos. Primero, no hay un acuerdo previo o una especie de observación previa de cuántas potencialmente aceptarían esta negociación. Segundo, no se define en la ley cuánto o de cuánto sería el beneficio esperado. Entonces, es un poco ambigua la reforma, no necesariamente alude y no necesariamente apunta a un alivio. Y si se da un alivio, no necesariamente va a ser significativo. Ahora, con o sin alivio es importante, Michael, hablar sobre los hábitos de la misma población nicaragüense, porque efectivamente vemos de que el salario cada vez cuesta para que puedas cubrir la canasta básica, el pago del colegio de los hijos, la situación del pago de energía eléctrica, agua potable. Es importante en esto de que la población tenga mucha responsabilidad con el manejo de su economía. Sí, lo primero es llevar un registro, es decir, todo lo que no se cuenta, lo que no se contabiliza, no se puede mejorar, no se puede observar. Lo primero es ser comedidos en ese sentido, observar el registro histórico que tienen en cuanto a consumo de energía eléctrica. Sé que parece algo que apela a la lógica, algo elemental, algo básico, pero no necesariamente todos los usuarios lo hacen. Definitivamente desestabiliza el bolsillo de las familias cuando de repente tenés un recibo que te llega de 500 córdobas y posteriormente te llega de 1.000, 1.500. Sí, por supuesto, pero hay otros que no son tan pronunciados, hay otros aumentos que no son tan pronunciados. Por supuesto, cuando se da un aumento del 100, del 50, eso es inmediatamente observable, pero ser comedido en el sentido de que ahí podrían haber aumentos imperceptibles, que al final, si sumas todos los aumentos imperceptibles de todos los usuarios, tendrías un ingreso bastante importante. Lo segundo, como acabas de mencionar, las medidas, en este caso apagar los electrodomésticos, apagar todos los utensilios cuando no se están utilizando, el aire, la energía. Es decir, todos estos elementos se deben tomar en cuenta porque los ingresos actualmente en el mercado están cada vez más deteriorándose. El ingreso real, o el salario real, perdón, en este caso para las personas cada vez se deteriora más. Porque, decir, la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirir en el mercado cada vez es menor. La competitividad en el mercado se pierde. Las empresas, en este caso, todo esto representa o ha venido representando un alto costo para las empresas que se debe asumir y que solamente algunas tienen la posibilidad de transferirlo a precio. Es decir, al final sí es cierto, teóricamente cualquier costo operativo lo transfería a precio y el consumidor final es el que lo paga, pero no necesariamente todos tienen la flexibilidad para transferirlo. Eso depende del producto, de la elasticidad del producto, depende también del tamaño de la empresa, porque tenemos pymes que no necesariamente pueden darse ese gusto, tenemos microempresas que no necesariamente pueden darse ese gusto. Y en Nicaragua la matriz productiva apunta que alrededor del 90 y 95% son microempresas, después están las medianas empresas y grandes empresas. En el caso de las panaderías son prácticamente los sectores que han estado insistiendo en esta reducción de la tarifa energética, porque aquí han venido algunos empresarios panaderos y han admitido que varias panaderías han tenido que cerrar debido a estas tarifas energéticas. Por supuesto, las medidas alternas que ellos disponen o son o aumentan el precio de sus productos, que ha sucedido, o recortan personal, porque por supuesto representa un ingreso para muchas de estas familias. Recordemos que hay conglomerados, es decir, hay en este caso organizaciones sectoriales, pero las empresas panaderas, muchas de ellas son de carácter familiar, son micros y medianas empresas, es decir, al final hay un elemento aglutinador, pero el componente unitario son en su mayoría unidades familiares. Entonces, ¿qué alternativas tienen? Transferir a precio. Entonces, estos altos costos de la energía eléctrica están definitivamente ahogando al tejido empresarial y, por supuesto, al componente social, que cada vez tiene menos ingresos disponibles, ya sea por salario, por rentas, por alquiler o por remesa. ¿Coincidís con Sáenz de que la reducción de un 30% sería lo más indicado con esta reforma? Sí, tomando en cuenta todos los factores, 30% sería incluso una especie de observación laxa. Por supuesto, tendría que ser mayor el alivio, pero 30% representaría para el bolsillo nicaragüense un buen primer paso.
El detalle es de que si pueden lograrlo, y efectivamente eso va a depender de las negociaciones que puedan llevarse a cabo. Por supuesto, tiene que haber voluntad en las negociaciones y por supuesto tienen que evaluarse los elementos que subyacen a las negociaciones, que no se están tocando en la reforma, que son importantes y que tienen un gran componente de incidencia en el precio de la energía eléctrica. Al final, como mencionaba, esta banda máxima en cuanto al precio no necesariamente va a representar un alivio para las personas. Hasta este momento, ese 3% prácticamente ha sido nulo el beneficio que ha tenido la población. Hasta el momento se publicó un 3%, como mencionaba el señor Sáenz. Resulta un poco irónico cuando el año pasado hubo un aumento del 30% y de repente te dicen te voy a dar un alivio de 3%. Vos lo mencionabas, una especie de política publicitaria. Victoria pírrica, si se puede decir de alguna forma, pero no, este 3% no necesariamente se ha visto reflejado. Al final, distintos estudios han apuntado que ha sido menor, cerca del 1.5%. Entonces, y tomando en cuenta que no todos los usuarios se ven beneficiados de este alivio, y tomando en cuenta que te da un alivio del 1%, pero tu recibo de luz te sale con un aumento del 50-100%, el doble, entonces no. No ha habido un alivio necesariamente sobre el pliego tarifario o sobre la cuota tarifaria que pagan las personas y en este caso también las empresas. Sí, en este caso precisamente vos le preguntas a estas personas que llegan diariamente a cerrar fila, sí, ¿qué significa ese 3%? Y te dicen que nada. Nah. Ahora, si le preguntas eso mismo a un empresario. Depende. Depende del tamaño de la empresa, en primer lugar. Depende del rubro al que se dedique. Pero si fuese absolutamente un alivio del 3%, libre de todo lo demás, sí, significaría una especie de beneficio. Pero no necesariamente. Primero, por lo que ya mencionábamos, todos los factores subyacentes. Y segundo, porque en términos objetivos, hay distintos estudios que han apuntado que este 3%, tomando todos estos factores, al final queda como de 1.5%. Sí, algo. Pero ¿por qué aplaudir algo que, decir, yo te quito 30 y después te doy uno y te voy a aplaudir todavía? ¿O me vas a aplaudir todavía si te quité 30 antes y ahorita te estoy dando 1.5? Entonces, no, es algo más populista en este sentido. Muchas gracias, Michael Marenco, economista y exfuncionario del Banco Central de Nicaragua, quien nos ha acompañado en esta segunda parte de Debates y Soluciones. Recuerde que esta y otras entrevistas usted puede seguir a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Vamos a presentarles a continuación la interacción con nuestros invitados el día de ayer. En la primera parte nos acompañó el ex diplomático Bosco Matamoros. Un total de 70.332 personas alcanzadas, 4.609 interacciones, un total de 97 comentarios. Fue compartida 58 veces y obtuvimos 12.000 reproducciones. En la segunda parte nos acompañó el economista Luis Núñez. 87.666 personas alcanzadas, 10.203 interacciones, un total de 187 comentarios. Fue compartida 61 veces y obtuvimos 17.000 reproducciones. Siempre agradeciéndoles a quienes nos ven a través de Canal 10 Nicaragua. Hacemos un breve corte comercial. En un momento regresamos con más. We'll be right back.